8 bases, 6 extra bases, incluyendo 2 jonrones, y apenas en 8 entradas solamente pudimos propinar 3 escones. No, realmente no cumplimos con las expectativas que teníamos para este juego. Realmente nos equivocamos mucho, movimos demasiado la bola y en conteo favorable también un lanzamiento muy cerca de la zona, algo que nosotros hemos venido afrontando los últimos días. Nos hemos analizado, pero hoy realmente, como se dice en buen cubano, volvimos a tropezar con la misma piedra. No, sí, esa fue la causa de la derrota. Pienso que el picheo no actúa a la altura de lo que debe estar un evento de este nivel. Pero bueno, sin embargo, nos reconforta que la ofensiva estuvo bastante bien, bastante aceptable, frente a un picheo que para mí es uno de los mejores del campeonato, el picheo japonés. Por lo tanto, creo que debe mejorarse ese aspecto mañana, o sea, del picheo nuestro, y salir a buscar el partido de mañana, porque ya este no tiene solución. No, el picheo de Japón con mucho oficio, un rompimiento, recta de buena velocidad, buen control, buen dominio en la zona. Y pero no obstante eso, le pegamos bien a la bola y le fuimos con ganas, pero ellos nos batearon más y las cosas no salieron bien. No pudimos hacer unos buenos rallies cuando nos brindaron los rallies a favor de nosotros y al traste Japón se llevó la victoria. Es una experiencia muy grande, ya que jugué bien y tuve bien al bate. Era para China pensar mente positiva de nuevo. Hoy no salió la victoria, pero hubo un momento que quisimos salir adelante, pero ya el conteo estaba muy arriba, pero para adelante, que esto no se acabó. Sí, no, contra China hay que salir a ganar, que para dar un paso más, tenemos que ganar 2 juegos para lograr pasar a la segunda fase. No, contra China vamos con todo, mañana a las 12 del día vamos con todo, que estamos obligados a ganar y ganarle a Australia, que es el objetivo que nosotros venimos aquí a trazarnos a Japón. El equipo se ve bastante bien a la ofensiva. Mañana vamos con lo mejor que tenemos el picheo y mañana sí es de seguro la victoria. Salir mañana a ganar, el equipo se ve en buena forma, tremendo entusiasmo de todo el mundo. Nos falló el picheo, pero no importa, mañana nosotros vamos a salir por el todo. Nos quedan 2 partidos, aquí el objetivo es ganar 2 y pasar a la segunda etapa, sacar la experiencia de este partido y mañana salir con todo. Pienso que el equipo luchó, se ve un buen ánimo, un buen deseo, pero bueno, ellos lo hicieron mejor que nosotros. Vladimir Baño. Vladimir Baño, el picheo mañana. Borrón y cuenta nueva y levantando la frente. No estamos en ningún momento. Hemos visto que el equipo tuvo una buena reacción, que peleó durante los 9 innings. La ofensiva fue muy bien, pero bueno, el béisbol tiene eso, que cuando tú no haces más que el contrario, pues nos tocó perder hoy, pero creo que mañana saldremos con el mismo espíritu de luchar por la victoria.